Ahora sí, mi gente, voy a aprovechar ahora el break, el descanso de aquí de mi turno, para contarles un poco sobre cómo es el trabajo aquí en McDonald's, cómo hice para entrar en este trabajo. Y por último les voy a dejar cuánto estoy ganando en este trabajo actualmente, cuánto se está generando y si da para cubrir las necesidades básicas de una persona aquí en los Estados Unidos trabajar para la compañía McDonald's. Te recomiendo el uso de la aplicación Lawfully, donde podrás dar seguimiento a tu caso de parol. Y no solo eso, sino que una vez que estés aquí te servirá para seguir tu proceso con la solicitud del permiso de trabajo, residencia, ciudadanía y cualquier proceso de migración. Por aquí te voy a estar dejando el código SEVIVEA, un código que me dieron los muchachos de Lawfully, donde podrás acceder a todas las funciones de pago que tiene esta aplicación de forma totalmente gratuita. Úsalo ya. Como todos saben, la cadena McDonald's es una de las compañías de comidas rápidas más famosas, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, con muchísimas sucursales alrededor de todo el mundo. Para las personas que me ven, a lo mejor McDonald's o trabajar en McDonald's no es una cosa tan curiosa, porque hay muchos países de Latinoamérica que sí tienen esta franquicia en sus países y han ido a McDonald's y esta serie de cosas, pero para las personas que venimos de Cuba, jamás hemos tenido contacto ninguno con ninguna marca ni ninguna compañía de comidas rápidas como puede ser aquí en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que en cada McDonald's, cuando usted hace una compra, que le den el recibo, les voy a estar poniendo una imagen por aquí, siempre los recibos abajo van a tener la página, donde ustedes deberían poder registrarse para aplicar como un empleo. Otra de las formas que se puede usar, en particular en este McDonald's que estoy trabajando yo, porque hay que aclarar que todos los McDonald's no son operados por los mismos operadores ni pertenecen a las mismas franquicias. Hay varias formas de operar los McDonald's y cada uno tiene sus requerimientos, así como sus salarios, de lo que vamos a estar hablando más adelante. En específico, yo vine aquí, vine personalmente y pregunté si estaban contratando. Los McDonald's es un lugar que casi siempre están contratando personas para trabajar, y entonces me dijeron que sí, y le tiré una foto a una tablilla que tenían donde estaban las indicaciones para aplicar a trabajar aquí en McDonald's. Súper fácil, la verdad es que fue muy fácil, muy sencillo. Todo fue a través del teléfono, a través de mensajes de texto, hasta que me agendaron una cita personal. Vine, rellené todos mis datos y a la semana aproximadamente me avisaron y ya estaba trabajando aquí en McDonald's. También existe este mito de que este es un trabajo para emigrantes, o sea, todos los emigrantes recién llegados deben buscar trabajo en McDonald's porque es más fácil, porque está más accesible. Y la verdad pienso que sí, ya que como tienen un volumen de contratación bastante alto, te va a ser muy fácil entrar en esta cadena de tiendas, ya sea McDonald's o cualquier tienda de comida rápida, ya que siempre están necesitando personal para trabajar. Te va a ser más sencillo tú recién llegado conseguir trabajo aquí. Si no tienes habilidades de inglés, puedes trabajar en estos lugares, porque ya que en la cocina no vas a necesitarlas. Y por lo general casi siempre hay personas que hablan español. Incluso aquí yo tenía miedo, venía para el estado de Texas, uno voy a hablar de la Florida, Miami, que se habla mucho español, entonces los otros estados en teoría debería ser menos, pero no es así. Texas, todas estas ciudades, todos estos estados que quedan cerca de la frontera se habla muchísimo español. Hay gran influencia mexicana aquí en todos estos estados, así que siempre te vas a encontrar a alguien que hable español. Les voy a estar dejando por aquí un videito con el proceso que hice para poder aplicar a este McDonald's. Una vez me contrataron, llegué aquí, no tenía cuenta bancaria, me proporcionaron una cuenta bancaria con una tarjeta a la que me iban a hacer los pagos a mi nombre. No tienen que preocuparse por eso tampoco. No obstante a eso, en este canal tengo un video y próximamente voy a estar subiendo una actualización de cómo crearte una cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos recién llegados sin tener aún tu Social Security Number. O sea, lo vas a poder hacer con tu pasaporte de Cuba, lo vas a poder hacer desde tu casa y tu tarjeta bancaria te va a llegar a tu casa en un plazo de 10 a 15 días y vas a poder utilizarla para todo, recibir pagos en tu centro de trabajo, comprar online en Amazon, Chain, pagar cualquier servicio online, plataformas como Netflix, cualquier servicio que quieras pagar que sea electrónico y necesites de una tarjeta bancaria. Esta tarjeta te va a funcionar perfectamente, ya que es una tarjeta Visa y está avalada por todos los bancos de Estados Unidos. Con respecto al trabajo, les voy a decir, no es un trabajo extremadamente forzoso, ni tampoco es que sea muy sencillo. Te vas a pasar los turnos de 8 horas, te los vas a pasar completamente parado, en ningún momento te vas a sentar. Al menos aquí en este McDonald's tenemos los turnos de 8 horas con media hora de break, media hora de lunch, de descanso. Esta media hora no te la cuentan, o sea, estarías trabajando, no te la pagan, estarías trabajando 7 horas y media diarias y no puedes superar las 40 horas semanales, está establecido así. Por algún motivo excepcional puede que acumules horas extras si es necesario personal, porque alguien faltó y te piden que te quede, puedes hacer algunas horas extras, pero por lo general son 40 horas semanales, que son los 5 días de la semana a 8 horas el día. Entonces esto te dejaría 2 días de descanso a la semana obligatorio. Tienes que tomarlos obligatoriamente. Aquí te preguntan la disponibilidad, o sea, tú vas a poder decir cuáles son los días que preferirías recibir el descanso y cuáles son los días que preferirías trabajar y en qué horario de disponibilidad tienes. El McDonald's trabaja 24 horas, al menos este, y creo que la mayoría de todos los McDonald's aquí en los Estados Unidos trabajan 24 horas, así que los turnos son bastante extensos. Hay posibilidades de trabajar en cualquier horario, incluso usarlo como un part-time. En el tema de los emigrantes trabajando en McDonald's, no creo que el volumen de emigrantes sea demasiado alto, ya que por lo que he visto, creo que es así en la mayoría. Aquí sí, específicamente, más del 60 o 70%, me atrevería a decir, de las personas que trabajan aquí son estudiantes, así mismo, estudiantes de 16, 17 años que están trabajando aquí en McDonald's a tiempo completo, al menos ahora en temporada de vacaciones. Tengo entendido que en temporada de escuela también lo hacen como un part-time para tratar de hacer dinero. Esto en Cuba es súper raro que chicos tan jóvenes estén trabajando desde tan temprana edad y tengan esa posibilidad, por supuesto. Bueno, aquí es legalmente trabajar a partir de los 14 años, creo, y entonces ya a partir de los 14 años aquí pueden venir a trabajar los chicos que estén estudiando, que quieran hacer un dinero extra, apoyar a su familia. Con respecto a las tiendas están súper bellas, están bien acondicionadas, les voy a estar dejando imágenes por aquí. Todas las tiendas, la mayoría de las tiendas se parecen, tienen similar estructura, cambian de ubicación, un poco de tamaño, pero al final con entrar a una vas a conocer la mayoría de todas, porque puede haber algunas tiendas especiales, pero en su mayoría todas son iguales. Y ahora te voy a estar hablando de lo que seguramente más te interesa y lo que más estás esperando: ¿cuánto se gana trabajando en McDonald's? Bueno, esto va a variar, por supuesto, del estado donde estés, la franquicia en la que estés trabajando, quiénes son los operadores que operan esta tienda, pero en esta tienda en específico estamos cobrando 11.25 dólares la hora, o sea, esto nos da un total aproximado de 680 a 720, es el margen que yo he venido cobrando. Esto es quincenal, o sea, en una quincena de trabajo, 2 semanas, 80 horas, que ya les dije, no llega a las 80 horas porque trabajas 7 horas y media. Esto es lo que estarías cobrando, aproximadamente 680 a 720 dólares quincenales, que mensuales se convertirían de unos 1.300 a unos 1.450 dólares al mes. Esto, siendo una persona recién llegada a los Estados Unidos, te va a ayudar si tienes el apoyo económico de alguien más, pero para independizarte este trabajo está bien justo. Tendrías que vivir en una renta compartida donde pudieras compartir ese gasto, que es uno de los más grandes, con otra persona, para que entonces pudieras rendirte frutos y poder reunir algún dinero, porque necesitas tener un auto, que es muy importante aquí tener un auto para poder moverte al trabajo. Actualmente yo no tengo auto, me traen aquí al trabajo, mi familia, dependo de mi familia para que me traigan aquí al trabajo, o sea, colaboro con algo en la casa y entonces trato de reunir el dinero para poder tener mi carro y poder conseguir un mejor trabajo. Estoy trabajando aquí simplemente porque no tengo auto todavía. He tenido propuestas de trabajo, hay mejores propuestas de trabajo, sobre todo para los hombres, más fuertes, pero muy bien pagados, pero no he podido acceder a ellos, producto a que aún no tengo un coche. Estoy trabajando en base a eso y espero que pronto tenga el coche, y les voy a traer un video también de cómo es comprarse su primer auto barato aquí en los Estados Unidos, que por supuesto recién llegado es muy difícil sacarte un carro financiado, un carro nuevo, o sea, no es tan difícil, lo puedes hacer, pero no es recomendable financieramente tener un auto de este tipo recién llegado y sin tener una estabilidad económica aún. Así que lo que se hace es entrar al mercado, a las subastas, en el mismo marketplace de Facebook, carros usados, tener tu carro usado, un transportation, como dicen aquí, que te lleve desde tu casa al trabajo y puedas moverte sin ningún tipo de problema y resolver tus necesidades. Y aquí les voy a mostrar a lo que tenemos acceso los trabajadores de aquí. En algunos lugares sé que te dan descuento del 50% en todas las comidas que compres cuando eres trabajador, pero en este McDonald's en específico nos dan la comida totalmente gratis hasta un tope de 9 dólares creo que es. Como pueden ver aquí, tengo un caramel frappé, tengo unas papas grandes, tengo una cajita de 10 nuggets y tengo el sándwich McCrispy Deluxe. Supuestamente es el sándwich saludable de aquí de McDonald's. Yo no como nada de esto, como vieron ahorita en el video yo traigo mi comida, pero lo cojo y lo llevo para la casa, para las personas que están en casa, mi familia, que si les agrada. Bueno, esto puedo hacerlo todos los días, cada vez que trabajo puedo escoger lo que quiera llevar. Esta bolsa puedes elegir un combo que sea de mi gusto y puedes llevártelo totalmente gratis, al menos aquí en este McDonald's. bueno, sí, mi gente, ya terminó mi día por hoy, ya terminé mi turno, son las 11 de la noche. Como pueden ver, ya la tienda está cerrada para el público. Simplemente se está atendiendo a las personas por el drive-thru, que es manejando los autos, hacen los pedidos y se entregan por ventanillas. Ya los clientes no tienen acceso aquí al interior de la tienda. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Estoy esperando aquí a que mis familiares vengan a buscarme. Espero que les haya gustado el video. Como siempre digo, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún futuro video. Un saludo para todos. Chao.